comienza la resurrección. Bien, seguimos unidos al Señor Jesús que se entrega, que muere por cada uno de nosotros. Estamos celebrando la liturgia de la cruz, que muchos conocen también como la liturgia de las tres horas. Para aquellos que se están integrando a esta celebración, los invitamos a ir a sus hogares o en el sitio donde están, tomar una cruz y celebrar junto a nosotros con la cruz en la mano para darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Acuérdate, Padre, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia, a estos hijos tuyos que por la fe en Cristo, tu Hijo, que instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a preparar el corazón para proclamar la palabra del Señor, para unirnos, ¿verdad?, a ese misterio del Señor que muere, que se entrega por cada uno de nosotros. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada.
pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno de su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto a los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, me pongo en tus manos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me pongo en tus manos. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, me pongo en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me pongo en tus manos. Soy la burla de todos mis enemigos y la misión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto, he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, me pongo en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me pongo en tus manos. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, me pongo en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me pongo en tus manos. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, me pongo en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me pongo en tus manos.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos allá y al otro lado del arroyo llamado Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo. Entonces, con los jefes de los sacerdotes y los fariseos que estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió a preguntarles: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos cuando Jesús les dijo: yo soy. Se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era el mozo del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con sus comandantes y guardianes judíos del templo, detuvieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año.
Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro de sus discípulos seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús a la casa. Pero Pedro se quedó afuera, a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo pasar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: No, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarles a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús les dijo: Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: No, no lo soy. Luego le preguntó uno de los empleados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿No te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles, les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos contestaron: Pero los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar al palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero usted tiene la costumbre de que yo suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quiere que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar:
a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza y Jesús y lo volvieron con una capa de color púrpura. Luego se acercaron a él diciéndole: ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, voy a sacarlo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió después Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color púrpura. Pilato dijo: Ahí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo entonces ustedes y crucifíquenlo, porque lo que es yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo al palacio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar en que el hebreo se llamaba Gabata, que quería decir el emperador. Era el día antes de la Pascua. Como al mediodía, Pilato dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: Muera, muera, crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿Acaso les voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevado de su cruz para ir al lugar llamado Calavera, en que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato mandó a poner sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde lo crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: No escribas rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: Lo que he escrito, escrito queda. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo, de una sola pieza, los soldados dijeron unos a otros: No la rompamos, sino que echémosla a la suerte, para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartirán entre sí mi ropa y echarán mi túnica a la suerte.
Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto a ellos, al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la ha recibido en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino vinagrado. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino vinagrado y dijo: Todo está cumplido. Luego, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante ese día de reposo. Precisamente aquel día de reposo era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas de los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: No le quebrarán ningún hueso ni una otra parte. La escritura dice: Mirarán que traspasarán. Después de esto, José de Arimatea pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo, también Nicodemo, en que una noche fue a hablar con Jesús. Llegó con unas 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya había empezado el día de reposo de los judíos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos entrado ya, podríamos decirlo, en el corazón mismo de este trido pascual. Ayer celebramos juntos la Eucaristía a través de este medio, a quien agradecemos por la posibilidad de ayudarnos a celebrar la Eucaristía en comunión, como iglesia. Celebramos la institución de la Eucaristía, ese anticipo, ¿verdad?, de la muerte de Jesucristo en la cruz. Hoy día, Viernes Santo, hemos tenido, por así decirlo, un largo retiro espiritual. Recordaba que en estos días, conversando con algunos cercanos
a propósito de este aislamiento social, ¿verdad?, o de establecer estas nuevas relaciones, cómo algunos lo han vivido como un largo retiro espiritual, porque en el fondo hemos disminuido, ¿cierto?, nuestra actividad, en fin, como digo, estamos celebrando el corazón de nuestra fe cristiana, estamos recordando hoy día en este Viernes Santo la muerte, la entrega del Señor, y qué mejor ocasión que en este tiempo de debilidad, de dificultad, mirar la cruz de Jesús para reconocer en la cruz de Cristo el amor de Dios, para reconocer en la cruz de Cristo el sentido de nuestra vida, para reconocer en la cruz del Señor también a tantos hermanos, hermanas que en este tiempo están sufriendo por una enfermedad o están sufriendo particularmente por esta pandemia mundial. Mirar la cruz para orar por tantos hermanos que lamentablemente están perdiendo sus empleos, que tienen tan diversas dificultades. Creo que la invitación desde nuestra fe es a vivir estos días santos, esta Semana Santa, con un corazón mayormente puesto en la cruz del Señor y a rezar unos por otros. Hemos llamado en estos días al autocuidado, a la responsabilidad. Hemos insistido, ¿verdad?, en que la expresión cristiana de la caridad más genuina en este tiempo es precisamente el autocuidado, quedarnos en casa. Por eso hemos querido buscar en todas las parroquias de la diócesis y también de nuestro decanato la manera, los medios para poder celebrar la Eucaristía junto con ustedes a través de este medio. Lo celebramos hoy día, ¿verdad?, este Viernes Santo, pensando, como digo, en la cruz del Señor, cuando comenzamos a celebrar esta liturgia de las tres horas, los invitamos a ustedes a tomar una cruz, a buscar una cruz, ¿cierto?, en sus hogares, y ojalá que estemos celebrando esta liturgia de la cruz con la cruz en nuestras manos, para allí plásticamente, ¿verdad?, concretamente con la cruz en nuestras manos, darle gracias a Dios por su amor, darle gracias a Dios por su entrega, y al contemplar al crucificado hoy día, particularmente en este tiempo, orar por tantos crucificados enfermos, por tantos crucificados que viven diversas dificultades como consecuencia de esta pandemia, y volver a rezar por aquellos que nos ayudan, por aquellos que nos cuidan, por aquellos que siguen a través de sus distintas profesiones o de sus distintas vocaciones de servicio, mostrándonos al Señor vivo y encarnado. Que este Viernes Santo, distinto, pero un Viernes Santo, ¿verdad?, en que nos queremos unir mejor a la cruz del Señor, nos regala toda la gracia de poder contemplar al Señor, de que en este tiempo en que estamos llamados a reconocer que somos la iglesia de la casa, esa iglesia doméstica, contemplando la cruz con nuestros miembros de verdad, de nuestras familias, podamos principalmente darle gracias a Dios por su amor, porque nos acompaña, porque nos bendice, y porque, como le hemos dicho en otras celebraciones anteriores, no castiga, es Padre, tan Padre que entrega, ¿verdad?, en su Hijo su propia vida por amor a cada uno de nosotros. Los invitamos, los invito, ¿verdad?, a seguir rezando en sus hogares, a tomar el Evangelio para volver a rezar la pasión de Cristo, y como lo hizo Pablo en algún tiempo, reconocer que esa entrega es una entrega personal. Pablo tiene una hermosa frase: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y dice Pablo también, ¿verdad?, contemplo a la cruz de ese Señor que se entregó y que me amó hasta el extremo. Que ese Señor que nos ama hasta el extremo nos regala la gracia, la fuerza, la esperanza, y los invitamos a seguir unidos en la oración contemplando esa cruz del Señor que nos regala vida y salvación. Ya decía, cada uno a lo mejor ya tiene
su cruz en su mano. A lo mejor en el lugar donde estamos celebrando esta liturgia de la cruz, tenemos una cruz que nos preside. Hoy día, junto con toda la iglesia, veneramos, adoramos la cruz del Señor y entramos en esta segunda etapa de esta liturgia de la cruz, precisamente adorando al Señor que muere por cada uno de nosotros. Este es el madero de la cruz. Este es el madero de la cruz. Es el madero de la cruz. El centro de nuestra oración es el Señor crucificado, muerto por cada uno de nosotros. En estos días, como decía, queremos encomendar a tantos hermanos que están sufriendo, que sufren, queremos rezar por la iglesia, por cada uno de nosotros, para que en este tiempo el Señor nos bendiga con su inmenso amor. Nos vamos a unir todos juntos a reconocer a ese Señor que muere por nosotros, rezando juntos esa oración que ese Señor muerto por nosotros nos enseñó. Digamos juntos, aquí desde nuestro templo parroquial, ustedes en sus hogares: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre todopoderoso y eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en nuestra liturgia de Semana Santa continúa abierta. Estamos, como decía, allí invitados a continuar contemplando la cruz del Señor, el misterio de su entrega por cada uno de nosotros. Normalmente, después de esta hora, ¿verdad?, alrededor de las 6 de la tarde nos reuníamos para celebrar junto al Vía Crucis por las calles de nuestra parroquia, de nuestra comuna. Hoy día no lo podemos hacer, pero le hacemos una invitación, por así decirlo, virtual. Recordar, los cristianos tenemos memoria, ¿verdad? Tenemos que una memoria muy agradecida. El pueblo de Israel, ¿verdad?, hacía memoria de las hazañas del Señor por cada uno de nosotros. Así es que en un momento más, un rato más, ¿cierto?, alrededor de las 18 horas, queremos invitarlo de nuevo a conectarnos otra vez, ¿cierto?, por Villa Alegre Gráfico para rememorar, hacer memoria del Vía Crucis del año pasado. Que ese momento a lo mejor nos ayude a unirnos a ese Señor que muere y que se entrega por nosotros.